Hola, hola, mi gente, qué gusto. Estamos nuevamente en una sesión más de estas clases preparatorias para el Grand Prix. Realmente para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta sesión que va a ser continua. Estamos en la cuarta clase. Todavía nos faltan muchas clases más de las 12 que hemos propuesto para poder aprender muchísimo más y poder afinarnos para estar al 100% para el tema del Grand Prix. Así que, mi gente, un gusto. Les agradezco mucho por estar en este espacio, por estar compartiendo. Sé que estamos en fin de semana, pero vamos a aprender muchísimo en la sesión del día de hoy. Vamos a ver igualmente casos de estudio. Vamos a poder compartir con la comunidad experiencias. Vamos a ver los procedimientos y tips claves para poder, en este caso, hacer un diagnóstico efectivo, tener un buen arranque en el diagnóstico y al final, lógicamente, que ese camino a las fallas se simplifique y se haga mucho más sencillo. Así que, mi gente, bienvenidos. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes. No se olviden de compartir la transmisión. Mientras más compartan, más gente se va a poder capacitar, se va a poder formar, va a poder seguir evolucionando y creciendo. ¿Cómo va a ser el menú del día de hoy? La clase que hemos, en este caso, programado para el día de hoy se llama No le eches toda la culpa a la electrónica. Vamos a ir viendo en primera instancia los casos de estudio. Vamos a analizar cuáles son las herramientas que están disponibles para poder hacer un diagnóstico efectivo en la parte mecánica. Y al final, vamos también, en este caso, mostrarles estrategias de diagnóstico avanzadas que les van a permitir hacer un diagnóstico extremadamente rápido sin desarmar nada. Así que, mi gente, bienvenidos todos. Un gusto. Vamos con los saludos. Aquí estamos transmitiendo en las tres plataformas, Facebook, YouTube y también con nuestros amigos de TikTok. El día de hoy tenemos una clase espectacular. Espero también que ustedes nos comenten sus experiencias, todo lo que ustedes han podido vivir en diagnóstico para poder retroalimentarnos y poder tener una clase espectacular. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos. Les invito a que nos saluden por el chat, que se presenten donde están siguiendo la transmisión y también que participen en las preguntas que vamos a realizar más adelante. Así que, mi gente, bienvenidos. Por acá saludos a todos. Vamos viendo los saludos por acá. Ivy también está conectado. Qué gusto. Por acá nuestro amigo también desde Venezuela dice, siempre atento a las clases para ir aprendiendo mucho más de sus conocimientos. Perfecto. Muchas gracias por estar conectados, mi gente, por ser parte de este evento, por apoyarnos también con su presencia, con su tiempo. Recuerden que estos eventos no tienen ningún costo, ¿sí? Pero lo más importante es que ustedes brinden ese compromiso, ese tiempo para poder seguir perfeccionándose, creciendo, evolucionando, participando. Y realmente vamos a hacer de estas clases preparatorias y de lo que se viene el Grand Prix una fiesta para que todos podamos seguir evolucionando y podamos, en este caso, aprender. Y me incluyo en el grupo, ¿sí? Muchas de las experiencias que les voy a, en este caso, mostrar. En la clase de ayer tuvimos muchísimas experiencias enriquecedoras, casos muy interesantes que nos pudieron compartir. Y la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Así que gracias a todos por ser parte de este evento, por acompañarnos, por estar presentes el día de hoy. Perfecto. Por acá también tenemos gente de México, Bolivia, desde Lima, Venezuela. Por acá también desde Phoenix, Estados Unidos. Qué gusto. Marco también desde Chile, Cuba. Qué gusto. Miren, mucha gente de diferentes países uniéndonos a través de un espacio para poder evolucionar, crecer y ser mejores. Muchas gracias por estar conectados en el día de hoy. Por acá en TikTok me dicen, desde Quito también están saludándonos. Qué gusto. Bienvenidos todos. Por acá también Venezuela, Autodiagnóstico LR, también conectado con Leonardo. Qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos una clase interesante y el título de la clase es No le eches de toda la culpa a la electrónica. Sí, vamos a ver unos casos interesantes. Por ahí pude, en este caso, buscar algunos casos que había resuelto. Tengo por ahí algunas bases de datos donde he puesto básicamente en carpeta los casos, algunas cuestiones y por ahí encontré incluso un video para poderles mostrar alguna experiencia, comentarles algunos casos adicionales y también incentivarles a que ustedes nos compartan sus experiencias, que son muy valiosas y muy enriquecedoras. Por acá nuestro amigo también desde Argentina, por acá Nelson también conectado desde Puerto Rico, listo para seguir aprendiendo, excelente. Gustavo también por acá, desde Paraguay, presto para aprender, agradecido y saludos a todos. Milton también desde La Tacunga, como siempre, acompañándonos. Qué gusto, bienvenidos todos. Para mí es gratificante poder estar con ustedes. Realmente yo disfruto de este espacio. Para mí no es una carga, realmente es un orgullo poder estar, en este caso, estar con ustedes compartiendo. Es muy gratificante. La verdad, para mí cada noche que transmito es muy agradable porque aprendo más. También, en este caso, ayudamos a la gente, servimos y eso es muy, muy, muy bonito. Perfecto. Por acá también Bolivia. Por acá también desde El Empalme nos están saludando. Qué gusto. Bienvenidos todos. Un gusto poder estar con ustedes. Nuestro amigo desde Indonesia, que está lejos, pero qué gusto que nos sigan también desde diferentes partes del mundo y desde más lejos también, como en el caso de Rodrigo. Qué gusto. Perú, Colombia también por acá presentes. Qué gusto. Por acá también Bolivia.
Excelente. Vamos por acá. Franklin dice un poquito atrasadito, ¿no, Franklin? Estamos bien, estamos iniciando la sesión. Estamos muy, muy bien con la sesión en el día de hoy. Desde Ecuador también dice nuestro amigo Guido. Perfecto, Perú. Por acá, Perú. Bueno, qué gusto, mucha gente conectada. Les agradezco mucho por el tiempo y por el espacio que están brindando a este espacio, a este evento, ¿sí? Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente. Y aquí les voy a comentar un poquito qué vamos a hacer. Vamos a hacer básicamente un análisis de algunas fallas. Vamos a tomar un poco de conciencia en relación a que no todo es problemas electrónicos, ¿sí? Y que muchas veces los problemas mecánicos pueden, en este caso, enmascarar o ocultar fallas en la electrónica. Y lo que normalmente sucede es que a veces nos vamos directamente a atacar la parte electrónica y nos olvidamos los pasos previos para poder hacer un diagnóstico de la parte mecánica, ¿sí? Vamos a ver algunos casos de estudio. Espero que ustedes también, a medida que yo vaya comentando, ustedes también vayan contribuyendo, comentando sus experiencias. Y al final, vamos a ver un poquito de cómo yo tengo herramientas avanzadas que me permiten hacer un diagnóstico de la parte mecánica sin necesidad, en este caso, de meter mano o intervenir en demasía el tema del vehículo, ¿sí? Así que bienvenidos todos, qué gusto. Vamos a ver por aquí, déjenme ver, solo voy a compartir pantalla para poder iniciar, arrancar. La idea en estas sesiones es hacerlo un poquito más cortas que las convencionales, muy puntuales. Siempre digo eso, pero a veces nos alargamos y bueno, está bien alargarnos porque al final el objetivo es aprender, ¿sí? Estamos aprendiendo y todo va bien en el aprendizaje. Déjenme ver por aquí, se me cerró un poquito la presentación, problemas técnicos se podría decir, pero ya estamos otra vez conectados, ¿ok? Listo, ya les comparto pantalla y arrancamos la sesión del día de hoy, mi gente, que va a estar extremadamente interesante, importante, mucho conocimiento para poder adquirir el día de hoy, ¿ok? Déjenme ver, perfecto, vamos por aquí. Aquí me salté. Aquí miren, primeramente les agradezco a todos, aquí hemos podido de alguna forma sacar un poco los mensajes, mucha gente nos ha escrito y como siempre les he dicho, ese es nuestro combustible para poder seguir adelante, ¿sí? Mucha gente nos escribe, nos agradece. Y realmente nosotros les agradecemos por ser parte de este evento y por también hacernos llegar esos mensajes para poder seguir fuertes en estas 12 clases que vamos a generar y también darlo todo en el Grand Prix que se viene a final de mes, ¿ok? No se olviden, si se quieren registrarse al Grand Prix, igualmente es un evento gratuito, lo único que tienen que hacer es ingresar a cerebrocomocomputador.com, ahí van a tener un botón de quiero arreglar más rápido, un botoncito rojo, y al final ustedes pueden registrarse al evento para que en este caso puedan asistir al evento que es gratuito y también, si es que quieren, únanse al grupo de WhatsApp, porque es importante por el grupo de WhatsApp llegan las notificaciones, acceso a clases y todo lo demás, que está bastante bueno. Y aquí les comparto un poco de todas las experiencias que vimos en la clase de ayer. La clase de ayer estuvo, en este caso, espectacular. Pudimos ver muchas cosas interesantes y al final toda la gente ha compartido, en este caso, sus experiencias y nos ha ayudado mucho a poder tener un panorama distinto, agrandar nuestro conocimiento, nuestro abanico de opciones al momento de, en este caso, intervenir los vehículos. Y estas experiencias son valiosas porque nos permiten seguir evolucionando. Entonces, miren, aquí he recopilado muchas de las experiencias que nos comentaron el día de ayer. El día de ayer estábamos viendo sobre la importancia de lo que una inspección visual puede hacer en un diagnóstico, ¿sí? Y ahí los casos de estudio y las experiencias y todo lo que vimos realmente reforzaron ese concepto de que al momento de hacer una inspección visual, previo a mi diagnóstico en la parte electrónica, probablemente tenga más posibilidades de éxito y el tiempo de reparación se acorte de una manera significativa. Así que, mi gente, qué gusto poder en este caso compartir con ustedes. Les agradezco mucho por esos comentarios, les agradezco mucho por compartir sus experiencias y el día de hoy no va a ser la excepción y vamos a hacer una clase espectacular. Sí, estas clases se basan mucho en experiencias, casos de estudio, en cuestiones que podemos en este caso contribuir ustedes. Desde acá nosotros también. Y al final vamos a cerrar la clase con un aprendizaje muy, muy enriquecedor. Entonces vamos con el tema puntual del día de hoy. No le eches la culpa o no le eches toda la culpa a la parte electrónica. Es un error que es muy frecuente. Sí, créanme que mientras más expertise tenemos en el tema de diagnóstico, resulta que más nos equivocamos en los pasos previos. Sí. Y esto les comento porque yo he vivido estas circunstancias brindando asistencia técnica a muchos técnicos. Y al final, al rato que voy a la parte presencial, porque una asistencia técnica no es que se hace directamente en la parte presencial, sino se envía la documentación, se revisa, se analiza el caso, se da soporte hasta donde se pueda llegar, pero llega un punto en que la circunstancia ya requiere que se haga presencial y lógicamente ahí es donde actuamos y podemos ir a ver qué sucedió. Y en la mayor parte de esos casos, donde, como en este caso que les estoy compartiendo, falla de código P0236, pérdida de aire en el tubo compresor, que era un caso que
que en este caso estuve hace algún tiempo. En este caso en particular, los técnicos habían hecho absolutamente todo. Habían hecho revisión del sensor, lógicamente, revisión de cableado. Por ahí creo que ya querían cambiar la computadora, cambiaron el turbocompresor, ¿sí? Y al final, el tema fue bien álgido porque ya el auto estaba con un mes en el taller y el cliente ya iba a devolver el auto porque era un auto que tenía poco kilometraje, ¿sí? Si mal no recuerdo, que tenía como 5,000 kilómetros nomás. Entonces, con justa razón, el cliente, un auto nuevo, parado un mes en el taller y no le daban solución, en este caso me llamaron ya para poder hacer el tema. Y claro, ahí se trabajó bajo reloj porque yo llegué a la asistencia un día viernes. El día lunes ya se iba a hacer, en este caso, la reunión con los abogados para ya entregar el dinero o hacer la devolución del vehículo. Y claro, nos tocó trabajar bajo presión el día viernes, el día sábado, el domingo, no pudimos trabajar porque no salía el taller. Pero el día lunes, ¿sí? Antes de mediodía, dimos con la falla y pudimos mandar, en este caso, el video que les voy a compartir más adelante al gerente, en este caso, de postventa, que era en ese momento. Y ahí se apaciguó todo, se resolvió el vehículo en ese mismo día y se entregó al cliente el auto, ¿sí? Entonces, miren, cosas como estas, de tener tal vez códigos de avería o de involucrarnos al 100% en la parte electrónica sin previamente revisar la parte mecánica, nos pueden costar mucho en el tema de tiempo, eficiencia, prestigio y todo lo que conlleva hacer una reparación adecuada, ¿sí? Pues vamos a ver un poquito este caso de estudio. Aquí básicamente les presento un poco los códigos de avería que había. Los códigos que estaban presentes eran un código del BCM, que era el B16D, que era un código que decía Drive Model System Inválido, un código bastante extraño, no es muy común encontrar este código de un sistema o de modo de manejo incorrecto, inválido. Y el otro código que estaba presente en el SM, la computadora de motor, se relacionaba con el código P0236, que decía que había una especie de fuga de aire en el turbocompresor o en la señal de turbocompresor relacionada con el sensor que mide la presión, ¿ok? Entonces, en este diagnóstico en particular, los técnicos se fueron directamente a la parte electrónica, comenzaron a trabajar en todo, como les comenté anteriormente, y cambiaron un montón de componentes, hicieron un montón de pruebas y al final no se resolvía el problema. Inclusive llegaron a cambiar el turbo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el síntoma? El síntoma era que el vehículo tenía pérdida de potencia y el check engine, lógicamente, se encendía por los códigos que, en este caso, estaban presentes. Había una condición bastante interesante que sucedía que en un periodo de 15 a 30 minutos de condición continua se producía la falla. El motor perdía potencia, se sentía muy claramente la pérdida de potencia. Si mal no recuerdo, era un motor 1.4 turbo, entonces un motor pequeño, lógicamente, si es que tenemos algún inconveniente con el tema de sobrealimentación, se va a ver reflejado por la cilindrada pequeña del motor. Y luego de eso, al apagar el vehículo y volver a encender, se reseteaba como la falla, el check engine se volvía a apagar, y luego de repetir otra vez la condición de 15 a 30 minutos, en condición continua se volvía a presentar la falla, ¿sí? Entonces, miren, un escenario bastante interesante de diagnóstico. Como les digo, los técnicos ya abordaron e hicieron muchas operaciones y al final no daban con la falla, ¿ok? Entonces, vamos a ver, y quisiera preguntarles por el chat, ¿qué hubiesen hecho ustedes en este proceso? ¿Qué hubiesen, en este caso, realizado? ¿Qué hubiesen intervenido adicional a lo que les comenté, ¿sí? Entonces, coméntenme, por favor, por el chat. Cuéntenme, en este caso en particular, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Vamos a ver por acá. Mientras me comentan un poco, yo voy continuando con los saludos. Aquí he estado desaparecido. Ahí estoy, sí, en la pantalla. Perfecto. Muy bien. Entonces, coméntenme, por favor. Coméntenme qué hubiesen hecho ustedes en este caso de reparación, ideas, qué se les hubiese ocurrido para poder reparar esta falla. Entendiendo que se cambió el turbo, se cambió el sensor, ¿sí? De presión, se revisaron sensores, señales. La computadora no se cambió porque no había la computadora y en esos vehículos específicamente no había cómo cambiar la computadora con otro vehículo para probar. Entonces, por ahí como que se limitó el tema, ¿sí? Pues vamos a ver qué nos comentan en el chat. Perfecto, vamos a ver por acá. Voy a seguir leyendo un poquito los comentarios, los mensajes. Perfecto, acá desde Guatemala, de TikTok. Perfecto. Respirar profundo y concentrar, me dice nuestro amigo de TikTok. Y eso suele suceder, ¿no? Tenemos que tomar, en este caso, autocontrol, respirar y comenzar a buscar alternativas de diagnóstico, ¿sí? A veces tomamos un camino que no nos lleva a nada, otro camino que nos acerca un poco al diagnóstico y hay diferentes caminos. Y eso es lo interesante en una estrategia. Cuando tenemos estrategia de diagnóstico, básicamente lo que hacemos es buscar diferentes caminos, pero
lo que tenemos que tener en cuenta, como le hemos venido conversando en estas tres y la cuarta clase del día de hoy del preparación del Grand Prix, mientras nosotros tengamos un mejor arranque en el diagnóstico, tengamos en este caso mucho más claro lo que tengo que revisar inicialmente, al final se va a simplificar el diagnóstico, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un diagnóstico, en este caso, puede ser complejo, pero cuando tenemos los pasos a seguir, se va haciendo mucho más fácil, ¿ok? Muy bien, déjenme ver por acá, saludos. Creo que ya me perdí un poco de los saludos por acá. Mientras ustedes, en este caso, responden la pregunta. Vamos a ver por acá. Perú, Colombia, Ecuador también conectado, Guatemala. Qué gusto, bienvenidos todos. Argentina también, por acá Otavalo nos dicen. Por acá Guatemala, perfecto. Por acá desde Perú, qué gusto, bienvenidos todos. Un gusto poder estar con ustedes en la sesión del día de hoy. Estamos en la cuarta clase del Grand Prix, son 12. Y luego viene el Grand Prix con unas sesiones muy, muy interesantes. Sí, perfecto. Voy a pasar rápidamente los saludos para poder ir a las... Salvador también presente, Perú. Muy bien. Y ahí ya vienen las experiencias. Qué gusto, ya Frank, ya vamos a entrar con el tema de las experiencias, que es muy enriquecedor. Por acá México también conectado. Aquí nos dice nuestro amigo Luis, dice, revisar mangueras del turbo y el intercooler. Perfecto. Por acá, revisar el cuadro congelado para guiarme. Muy bien, Cristian. El tema de los datos congelados cuando se generó el código es importante porque básicamente nos va a indicar en qué condiciones específicas se presentó la falla y es información muy, muy importante para levantar. Por acá nuestro amigo dice batería, perfecto. Irving, no nos olvidamos de los pasos básicos, batería, corregir el tiempo, medir compresión para ver si es un problema en este caso mecánico. Excelente, está muy alineado con lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Revisar mangueras de vacío, conexiones, perfecto, porque está asociado con una entrada de aire, muy bien. Aquí nos dice Micaela y Moisés, dice, hay que ver la carta de diagnóstico del código para no desviarnos en este caso. Perfecto. Normalmente las cartas de diagnóstico, como dice nuestro amigo, es básicamente el proceso del código que indica el fabricante los pasos a seguir para poder revisar. Y en este caso en particular te comento que sí, como era un concesionario, una agencia, en este caso un dealer, entonces sí tenían a su disposición la información técnica y siguieron a paso lo que decía el código. Y al final pasó algo interesante, ¿sí? A pesar de haber hecho todo el procedimiento, algo se equivocaron y un error bastante grave. Y al final, por eso es que no llegaron a resolver la falla, ¿sí? Muy bien, perfecto. Por acá nuestro amigo también nos dice, ante toda pérdida de potencia se debe usar bobina, inyectores, bujías. Muy bien, miren, aportes importantísimos para poder construir esta clase y hacerla mucho más interesante. Revisar MAP, compresión de motor, con vacuómetro, perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, miren, vamos al tema, vamos a la resolución. No quiero alargarme mucho, vamos a ver, compartir experiencias. Por ahí ya veo que están compartiendo un poquito de experiencias y realmente es muy, muy interesante porque estas clases se hacen muy, muy importantes con su experiencia y su conocimiento que van compartiendo, ¿ok? Pues vamos a ver. Miren, ¿qué aconteció en este tema? ¿Sí? Les comento. El asunto es que cambiaron el turbo, pero el tema es que no cambiaron todo el turbo, ¿sí? El tema de la parte, bueno, ese turbo se dividía en dos secciones y salía, en este caso, el compresor, que es la parte que va a la admisión, y en este caso la turbina se quedaba en el escape. Entonces, al momento de intervenir el vehículo, como era bastante complicado extraer la parte que iba en el escape, solo sacaron la mitad y pusieron, ¿de acuerdo? Entonces, luego, lógicamente, cuando yo fui a revisar, pregunté, dijeron, no, así cambiamos del turbo. Y al final, claro, si uno le dicen que cambió el turbo, cambió el turbo. Entonces ya el problema no es el turbo, ¿sí? Pero luego de hacer la inspección y revisión, les dice desmontar el turbo y ahí me di cuenta de que no habían cambiado todo el turbo porque decían, no, es que esa parte es difícil sacar y todo lo demás. Y al final desmontamos, ¿sí?, el turbo y nos encontramos con este elemento, ¿sí? Este elemento que es la válvula Westgate. Y la válvula Westgate lo que sucedía es que no estaba cerrando totalmente, ¿sí? No cerraba totalmente y al final... ese era el problema, se escapaba la presión del turbo. Entonces, como no llegaba la presión al máximo, a la admisión, porque no, en este caso no teníamos toda la fuerza de los gases de escape concentrados en la turbina, el compresor no generaba mucha presión y al final el motor, en su lógica de funcionamiento de la electrónica, decía algo está pasando, me está faltando aire, me está faltando presión y probablemente tengamos una fuga de aire, ¿sí? Entonces, miren, aquí es importante entender esto porque cuando la lógica de la computadora entiende un código de falla, ¿sí? Muchas veces ese código de falla no está relacionado con la parte electrónica, sino más bien con la parte mecánica, ¿sí? Déjenme ver por acá, ahí está básicamente, miren, el mismo turbo desmontado y ahí se puede ver con mayor claridad cómo en este caso no está sentando adecuadamente
la válvula USB, ¿sí? Y aquí dentro de lo que pude encontrar en los archivos, les voy a compartir un videito para que podamos, en este caso, entender lo que pasaba en esa falla en particular. Déjenme ver si es que les puedo compartir. Este es el turbo que tiene falla. Vamos a hacer una prueba de fugas. Mandamos aire a presión. La válvula está cerrada. Ahí podemos ver la pérdida en el turbo que tiene falla. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento en el turbo que cierra bien. Ahí se puede ver la hermeticidad del turbo. Perfecto. Para nuestros amigos de TikTok que no pudieron ver el video, les voy a poner el video en TikTok, ¿sí? Para que ustedes puedan ver la prueba. Hicimos una prueba sencilla, simplemente pusimos un poco de grasa, ¿sí? Esta grasa líquida, se podría decir, sobre la válvula y mandamos aire comprimido para ver si es que efectivamente está hermético o no está hermético. Y se podía confirmar con claridad de que un turbo tenía fuga y el otro, en este caso, estaba en buen estado, ¿sí? Entonces, miren, importante, cuando nosotros tenemos un código de avería dentro de toda la estructura de lógica de diagnóstico, no tenemos que irnos directamente a centrarnos en la parte, en este caso, electrónica, ¿sí? Recuerden que la electrónica es un complemento de la parte mecánica. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta de que la parte mecánica, en este caso, tiene que ser revisada previamente. Y luego que revisemos y descartemos todo lo que hemos visto en el transcurso de estas tres sesiones específicamente técnicas, batería, inspección visual, una prueba mecánica del elemento que estamos trabajando, comenzamos a evolucionar y entrar en detalle en la parte electrónica, ¿sí? Ahora les voy a pedir, por favor, mi gente, que nos comenten experiencias, que nos comenten experiencias que ustedes hayan tenido, que aparentemente teníamos códigos de avería, teníamos problemas en la falla electrónica, y al final, en este caso, el tema no fue nunca la electrónica, sino fue algo mecánico. Por acá nuestro amigo dice, verificar la programación de computadora y ver cómo está trabajando la mezcla. Perfecto, miren. Excelente. Todos los comentarios se ven. Por aquí, claro, dicen que no se ve en TikTok. Sí, ya les pongo el video en TikTok para que lo puedan ver. Pero básicamente no era una prueba extremadamente complicada. Simplemente mandar presión para poder evidenciar o validar si estaba bien la válvula o no estaba bien. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Déjeme ver por aquí. Teníamos Franklin. Perfecto. Frank nos está compartiendo una experiencia. Dice, a mí me pasó que solo estaba chequeando las luces de un Corsa y resulta que después ya no encendía el motor. Me parpadeaba el inmovilizador. Resulta que se había movido el conector del tablero. Le apreté los terminales y eso era todo. Miren, sí. Perfecto. Entonces, a veces tenemos fallas extremadamente complejas como la que nos acaba de decir Frank. Parece que va a ser algo extremadamente complicado. Vehículo inmovilizado. Pero al final puede ser algo tan sencillo como un conector o un terminal abierto o algo que topamos en la manipulación al momento de intervenir y se generó la falla, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Frank, excelentes comentarios. Vamos a ver qué más nos escriben por acá. Veamos qué nos dicen por acá, si es que hay más experiencias. Súper bien, importante poder compartir, ¿sí? Vamos a ver qué más, les invito a que compartan, por favor. Y vamos a avanzar un poquito, en este contexto, ¿sí? Al momento que hablamos de no echarle la culpa a la electrónica, esto nos motiva a poder hacer verificaciones en la parte mecánica, ¿ok? Cuando hablamos de motor, nosotros podemos tener muchas herramientas que nos ayudan en ese proceso. Al final de la sesión les voy a indicar dos herramientas o dos procedimientos que nos ahorran mucho trabajo para evitar hacer mucha intervención en la parte mecánica. Sin embargo, el tema de utilizar un compresómetro, ¿sí?, es fundamental para poder evaluar el estado del motor. Por lo menos cuando tenemos problemas o fallas en lo que es la gestión electrónica de motor, es importantísimo cerciorarnos de que nuestro motor tiene compresión, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, en un vehículo nuevo no, probablemente no pase. Y la verdad es que suele pasar. Yo he tenido casos en los cuales tenemos motores que fallan, códigos misfire. Y claro, son vehículos que tienen 4,000 kilómetros, 3,000 kilómetros. Y me ha pasado algunas veces. En las cuales, lógicamente, cualquier técnico, sí, dice, un vehículo con ese kilometraje es imposible que tenga una falla mecánica, ¿sí? Entonces, como no creemos que sea problema mecánico, nos metemos en la parte electrónica, ¿ok? Y al final, en algunos casos me he encontrado que los pistones tienen, en este caso, perforaciones, están dañados, está rayada la camisa, y eso genera una pérdida de compresión en un cilindro, eso hace que el motor esté inestable, pierda potencia, que generen códigos de avería en misfires,
Y claro, uno no cree que un motor con tan bajo kilometraje pueda fallar, pero puede suceder. Así que no nos confiemos de que porque un vehículo es nuevo, tiene bajo kilometraje, no puede tener una falla mecánica. Puede ser un tema de calidad, un tema de armado en la fábrica, alguna cuestión, pero puede suceder. Inclusive, por ejemplo, cuando reparamos un motor, a veces confiamos que la bomba de aceite, cuando cambiamos una bomba de aceite nueva, va a funcionar bien. Y nadie les va a garantizar eso. Lógicamente, uno por sentido común dice, no, si la bomba es nueva, va a estar bien. Pero ha sucedido casos en los cuales los motores se dañan o no lubrican bien porque la bomba no genera la presión. Entonces, el repuesto nuevo vino con falla, entonces yo tengo que cerciorarme colocando el manómetro de presión de aceite, que la presión esté dentro de lo especificado, para poder, en este caso, garantizar mi trabajo. Entonces, miren, algunas experiencias que son importantes tomar en cuenta, que no todo en este caso puede funcionar adecuadamente y tenemos que nosotros como técnicos, en un diagnóstico, levantar información y estar seguro de que los elementos mecánicos están bien previo a hacer una intervención en la parte electrónica, ¿sí? Otra experiencia que es bastante interesante y que me sucedió hace algún tiempo era que un vehículo solo fallaba en frío y no fallaba en caliente, ¿sí? Los técnicos, lógicamente, como el vehículo estaba inestable, el motor, no había códigos de avería, en este caso en particular, no había DTCs, pero el vehículo era inestable, cambiaron el cuerpo de aceleración electrónica, ¿sí? Porque, lógicamente, el cuerpo de aceleración electrónica controla la marcha mínima, revisaron fugas de aire, cambiaron el múltiple de admisión por si acaso, y comenzaron a hacer muchas intervenciones en la parte eléctrica para tratar de resolver ese problema de inestabilidad en frío, el motor calentaba y todo funcionaba ok. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué sucedió en la falla en particular? Al momento que yo llegué a la asistencia, lo primero que hice es medir compresión y raramente la compresión daba bien cuando el motor estaba caliente, ¿sí? Luego solicité que dejemos de enfriar el motor, nos fuimos a almorzar, alguna cuestión, hasta hacer tiempo, y luego midimos la compresión en frío y uno de los cilindros daba baja compresión en frío. Yo entiendo que la compresión, lógicamente, no es un proceso que se realice en frío, sino se tiene que realizar en caliente porque los materiales se dilatan. Y lógicamente los valores o mediciones son mucho más precisas. Pero en este caso en particular, el hecho de medir la compresión en frío nos llevó a determinar de que un cilindro estaba con baja compresión con respecto a los otros. ¿Sí? Perfecto. Desarmamos la tapa de válvulas. Y al final lo que nos encontramos y vimos directamente visualmente que uno de los resortes de las válvulas estaba cortado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía? Este resorte cuando estaba en frío tenía mucho juego y la válvula no trabajaba bien y generaba ese efecto. Cuando el motor llegaba a temperatura de funcionamiento, se acomodaba el resorte y hacía que la válvula trabaje. Entonces, miren, problemas en este caso que pueden repercutir en temas electrónicos, ¿sí? En este caso no había código de falla específicamente, pero sí, estaba de alguna forma atada con el tema de inestabilidad de motor o alguna cuestión. Pueden estar, en este caso, escondidos con problemas mecánicos, ¿sí? Así que, mi gente, les invito a que nos compartan un par de experiencias que ustedes han podido vivir en las cuales el problema aparentemente o al inicio era algo electrónico y al final resulta que no ha sido electrónico, ha sido solo algo mecánico, ¿ok? Dentro de ese contexto de revisiones, lógicamente tenemos que revisar la distribución que esté, en este caso, bien calada la distribución, bien puesta en fase. Podemos utilizar otras herramientas. Por ejemplo, esta herramienta que es el probador de fuga de cilindros ayuda mucho para determinar con más precisión dónde está el problema en el motor cuando encontramos una baja compresión. Si quiero irme a la vieja escuela, como dicen unos técnicos, utilizar el vacuómetro, hacer un diagnóstico por vacío, puede funcionar también. ¿Qué más tengo por acá? En este caso, por ejemplo, si tengo un tema de fuga de combustión o tengo una duda de que no esté hermético el empaque, en este caso del bloque de motor con la culata, cabezote, tapa de cilindros, o si tengo alguna fisura, alguna cuestión, puedo utilizar una herramienta como esta que se llama el Block Tester, que es una herramienta que básicamente evalúa el tema de fugas de combustión hacia el sistema de refrigeración. Entonces, básicamente lo que hago es pongo este líquido azul en esta probeta, succiono, en este caso, el gas o el aire que está en el sistema de refrigeración, y al final me voy a dar cuenta si cambia de coloración. Si cambia amarillo o verde, esto me está indicando que tengo un problema de combustión. Esta herramienta ayuda mucho en algunas circunstancias en las cuales hay consumo de refrigerante, hay un tema de que no se puede detectar con facilidad el tema de alguna fisura o fuga. Funciona bastante bien. ¿Ok? Listo. Vamos a otro punto importante. El tema de sistema de escape. Esto es crucial, es muy importante y nos lleva tiempo en el diagnóstico. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en el sistema de escape, podemos tener sistema de escape obstruido, silenciadores,
catalizadores. Y la verdad es que el diagnóstico se puede complicar porque nos toca desmontar el sistema. Muchas veces desmontamos el sistema para hacer una inspección visual y nos encontramos con cosas raras o sistemas tapados. Y esto también genera problemas en el rendimiento, desempeño del motor, ¿sí? Ahora, justo esta semana estábamos conversando en un curso con los técnicos y nos compartían experiencias. Y había un caso en el cual un vehículo en particular tenía un problema en el cual tenía pobres rendimientos, como que se atrancaba, se atoraba. Solo, me parece que era a 60 o 70 kilómetros por hora cuando uno pasaba, en este caso, de cuarta marcha a quinta marcha. Era un vehículo con transmisión, en este caso, manual, ¿ok? Entonces, ese momento de pasar de cuarta a quinta, ¿sí? El vehículo se atrancaba, no funcionaba bien y luego, al momento de bajar el cambio, en otras marchas no pasaba absolutamente nada. Creo que tenía 6 marchas y no pasaba nada, ¿ok? Entonces, dentro de esta falla en particular, al momento que hicieron el diagnóstico, lógicamente después de muchos días de estar viendo qué puede hacer, puede acontecer, bajaron el sistema de escape y encontraron que el segundo, en este caso, catalizador en ese vehículo en particular, estaba totalmente destruido, estaba suelto todo el material, en este caso del catalizador, y eso estaba generando obstrucción en la salida de gases de escape y generaba ese efecto particular en el auto, ¿ok? Pues aquí vamos a hacer un énfasis en la importancia también de hacer un diagnóstico rápido del sistema de escape, ¿sí? El sistema de escape no debería tener presión, porque básicamente los gases salen del motor y tienen que ir a la atmósfera, entonces no debería haber presión en el sistema de escape, ese es un parámetro que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Fácil. Si yo quiero ser un poco más técnico, lo que tengo que hacer es utilizar esto. Esto de aquí es un manómetro de presión de gases de escape, ¿sí? Entonces, esto viene con una manguera, puede ser una manguera de plástico, puede ser una manguera con recubrimiento, en este caso metálica como esta, y viene con un acople que se pone al sensor de oxígeno número 1, el que está al delantero, ¿sí? Entonces, esto se acopla, en este caso, al motor, al escape, en este caso al sensor de oxígeno, y el otro acople va a la manguerita hacia el manómetro, ¿ok? Es un manómetro nada complicado, es un manómetro que en este caso, por ejemplo, este tiene 8 P6, porque la presión de escape no debería ser tan alta, ¿sí? Y cuando tengo restricción voy a poderlo evidenciar con esto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se hacen dos pruebas. La primera prueba, motor en marcha mínima, ¿sí? Ralentí, marcha mínima, conecto la herramienta y la presión del escape en marcha mínima no debería subir, en este caso, más de un PSI, ¿ok? Solo un PSI de presión, ¿sí? No debería subir más de eso. Si es que esta prueba pasa el vehículo, ¿sí? Voy a hacer una segunda prueba, que es acelerar el motor a 2,500 revoluciones y en esta condición específica de 2,500 revoluciones no debería pasar la presión de 3 PSI, ¿ok? Entonces, si es que en el primer escenario, por ejemplo, me dio 2 PSI, cuando estaba en marcha mínima, quiere decir que hay una restricción en el sistema de escape, tengo que atender el sistema de escape, ¿ok? Si es que luego pasa esa prueba y acelero a 2,500 y la presión me da 5 PSI de presión, esto me está indicando de que tengo restricción y tengo que atender el sistema de escape. Entonces, con esto yo voy seguro a hacer un diagnóstico rápido y efectivo, ¿ok? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y dónde consigo esta herramienta? No la venden, no tengo esta herramienta a mi disposición, ¿cómo puedo hacer? Fácil. Si ustedes no tienen esta herramienta para medir presión, probablemente sí tengan esta. ¿Sí? Esa es una bombita de vacío. Normalmente en muchos talleres hay la bombita de vacío para poder purgar frenos, para poder probar algunos sensores como el sensor MAP, ¿sí? Yo en este caso genero vacío con la bomba y genero en este caso el funcionamiento del sensor. Si ustedes se dan cuenta, en este manómetro, básicamente yo tengo dos escalas, tengo vacío y tengo presión, pero la presión solo llega hasta 3 PSI, es una presión pequeñita, incluso yo podría... Yo recuerdo que con esto se hacía la prueba de las bombas mecánicas. Cuando los vehículos venían con bomba mecánica de combustible, se hacía la prueba con esto porque la presión era bien bajita, ¿ok? Esto no me alcanza para poder medir una presión de una bomba eléctrica, pero sí para una bomba mecánica. Ahora, con este manómetro, lo que puedo hacer es hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Voy a fabricarme un taponcito como este, ¿sí? Para poder tener la rosca, en este caso del sensor de oxígeno, y un acoplamiento para poder tomar una manguera de presión. Y luego, en este caso, veo la verificación de la presión aquí. Si es que me da más de un PSI en marcha mínima, tengo restricción. Y si es que me da, en este caso, más de 3 PSI a 2,500 revoluciones, tengo restricción en el sistema de escape, ¿sí? Entonces, miren, hay herramientas que nos permiten o nos ayudan a mejorar el diagnóstico, ser mucho más rápido. Y
Y al momento que yo hago el diagnóstico, yo hago la medición, sí, no me lleva mucho tiempo, me llevará unos 5, máximo unos 10 minutos, pongámoslo, exagerado. Y al final, yo estoy seguro de que mi problema no está en una restricción del sistema de escape, ¿sí? En algunos vehículos más antiguos sucedía que cuando yo aceleraba el motor y no aceleraba más de 4.500 revoluciones, ¿sí? Y vehículos no mecánicos, pueden ser vehículos a carburador o vehículos de inyección, eso me indicaba, era un indicativo importante de que teníamos una restricción en el sistema de escape. Actualmente esta prueba no es tan válida porque algunos vehículos, cuando yo estoy con motor parado o con vehículo parado, ¿sí? Y motor encendido, yo acelero a fondo y hay una limitación de revoluciones. Entonces me podría tal vez desviar de mi diagnóstico esa limitación de revoluciones pensando que el escape está obstruido. Lo mejor es medir presión y con eso, en este caso, cerciorarse. ¿Ok? Perfecto, mi gente. Miren, algunas experiencias, algunos tips, algunos trucos importantes, pero lo que sacamos de conclusión en este tema es que la parte mecánica tiene que ser revisada sí o sí para poder, en este caso, pasar a hacer diagnóstico en la parte electrónica. ¿Ok? Perfecto, déjenme ver. Aquí dice, tenemos una falla en el arranque y no arranca ningún código de falla. Ahí lo que hay que revisar, nuestro amigo, en el tema del arranque es, lógicamente, toda la cuestión del circuito de arranque, el relé, el fusible, ver cómo está en este caso el solenoide, ver el cableado, tal vez caída de voltaje, puede ser que tengas un cableado que tiene una caída de voltaje muy alta y eso que esté generando el inconveniente, ¿ok? Perfecto, vamos a ver por acá, vamos a ver las experiencias. ¿Qué tal les ha parecido la clase hasta el momento, mi gente? ¿Qué han aprendido? Cuéntenos por ahí también en los comentarios. Déjenme ver por aquí. Déjenme ver, vamos a ver por acá. Sensor MAF. Revisar válvula de activación. Por aquí dice Luis, dice, tengo un carro 2011, problemas en frío al arrancar y en frío se atasca, como que si fuera batería baja. Boto una llamita por la admisión, dice. Ahí hay que revisar tal vez la sincronización, ¿sí? Ahí les invito a que nos compartan también experiencias para poder ayudar a las personas que están preguntando algunos temas específicos. Ahí con las experiencias tal vez podamos guiarle y podamos llegar a ver alguna solución, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver por acá. Aquí nos dicen si es que el motor, bueno, es a gasolina o diésel. Ahí, en este caso, ayudando a Luis. Muy bien. Por acá, Cristian dice, Inge, tuve un misfire en el cilindro de una jack T6 y no fallaba. Previo revisé la chispa, compresión, parte de electrónica, todo bien. Y resulta que estuvo desgastado una leva que tenía. Perfecto, miren. Aquí tenemos que la parte mecánica puede, en este caso, influenciar en un misfire, puede influenciar en el funcionamiento errático del motor. Y a veces, lógicamente, cuando tenemos un misfire, nos centramos en si es combustible, si es chispa o si es aire, ¿sí? O la compresión del motor. Pero miren, hay elementos, como nos dice Cristian, que también afectan al funcionamiento y a veces no esperamos que una leva esté desgastada, ¿no? Entonces, en este caso, el resorte esté roto. Pero hay cosas que hay que tener sobre la mesa porque también pueden ayudarnos en el diagnóstico. Sí, perfecto, muy bien. Vamos a ver por acá qué nos dice, en este caso, Daniel. Qué gusto. Miren, estas experiencias les agradezco mucho porque hacen que la clase sea espectacular. Dentro de un par de minutos les voy a indicar dos procedimientos más que son claves para poder hacer diagnóstico rápido sin desarmar mucho, ¿ok? A mí me pasó que un Toyota Tacoma 2011 le estaba realizando un overhaul y un amigo del cliente le dijo que consiguiera un motor de segunda. Le colocamos y nos indicó el escáner que tenía un problema de misfire. Cuando revisamos la culata, tenía problemas en el asiento de válvulas. Cuando revisamos la otra, tenía inicios de problemas en asiento de válvulas. Perfecto, miren. Pues no hay que descartar la parte, en este caso, mecánica, ¿sí? El misfire es lo que la computadora interpreta en la gestión electrónica como una falla en el cilindro, ¿sí? Entonces, la computadora dice, perfecto, tengo una falla en el cilindro, puede ser chispa, puede ser combustible, puede ser compresión, pero no identifica o define por dónde es el camino. Entonces, ahí el tema es, en este caso, hacer las pruebas, verificar, inspeccionar, y todo se va tomando sentido, ¿no? Perfecto. Aquí dice nuestro amigo, dice, yo pienso que cuando la SM no tiene ningún DTC, solo tenemos que tenemos de dos, recurrir a la vieja escuela del ciclo Otto o datos en vivo del escáner. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos por acá. Déjenme ver, muy, muy importante la contribución. Les agradezco mucho. Estos espacios con las experiencias se hacen mucho más interesante, ¿sí? Aquí dice Enrique, dice, lo que me pasó con una camioneta Volkswagen presentaba un sensor del turbo baja presión. Se reemplazó el turbo y el sensor y el problema seguía. Después de muchas pruebas, el problema era el vacuómetro
Reemplacé la bomba de vacío, problema resuelto después de unos días de trabajo. Perfecto, miren. Pues en este caso es medio parecido al caso que hablamos al inicio, pero en este caso no era el sensor, no era el turbo, sino era en este caso la bomba de vacío, ¿no? Perfecto. La bomba de vacío, en algunos vehículos gasolina viene también la bomba de vacío y mucho más común la bomba de vacío en los motores diésel, ¿no? Perfecto. Muy bien, vamos a ver, se pudiera hacer un test con osciloscopio, dice por acá. ¿Cuánta compresión debería dar al arrancar un motor? Normalmente cuando arranca un motor, la compresión en el primer arranque debería superar los 40 PSI más o menos. Ahí te indica que el motor está bien. Si es que ves que no supera los 40 PSI, ya el motor desde entrada ya tiene una baja compresión. ¿Ok? Perfecto. Ángel, qué gusto, a los tiempos. Dice, por aquí también dice, hay como comprobar la temperatura del catalizador. Perfecto, sí. Podemos en este caso apoyarnos también en verificar temperaturas para ver si es que las temperaturas en este caso están dentro del especificado. Son herramientas que vamos implementando y a la final nos van levantando información. Todo lo que sea levantamiento de información es necesario. Mientras más información levantemos, más nos acercamos a poder hacer un diagnóstico efectivo. ¿Sí? Perfecto. Pruebas internas del motor y voltaje de batería por acá. Vamos a ver un poquito más de experiencias. Creo que aquí estamos también con las respuestas de la pregunta. Qué gusto que hayan contribuido y aportado. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Melvin dice, perfecto, dice, me pasó con un Mitsubishi Mirage que le cambiaron la computadora, el TPS, bomba de gasolina, bobinas, me lo llevaron y resultó que el catalizador estaba en pedazos por dentro. Por eso, si no sabía hacer esa prueba que nos está enseñando, perfecto. Miren, ahora ya, Melvin, ya sabes que cuando tengas problemas en este caso de, bueno, no necesariamente uno sabe cuál es el problema, ¿no? Pero cuando yo tengo un diagnóstico, directamente hago la prueba, en este caso del sistema de escape, y salgo de dudas. Si es que me da todo correcto, perfecto. Me dio bien las presiones, no es escape, me voy a otro tema. Pero si es que me encuentro con presiones, en este caso altas, en el sistema de escape, reviso y probablemente encontremos la falla mucho más rápido. ¿Ok? Muy bien. Aquí igualmente hay un comentario de Albeiro. En este caso, creo que está pidiendo soporte. Por favor, mi gente, si podemos apoyarnos en la comunidad, buenísimo, para no desviarnos del tema y no pasarnos del tiempo en la respuesta a preguntas específicas. Déjenme ver por acá. Ya me salté los comentarios. A ver, perfecto. Aquí creo que ya me fui pasando ya los comentarios. Aquí se me salta un poco. Aquí vamos a ver, este creo que no sé si lo leí, pero aquí dice, me pasó un caso en un Ford Fiesta, tenía una falla de mínimo, se realizó todos los estudios de los sensores relacionados con el código que arrojaba hasta que se cambiaron varios sensores, se llevó la computadora a banco de pruebas y la falla continuaba. Se le había cambiado la válvula de temperatura porque estaba fugando agua. Me llamaron para que los ayudara al conocer todo lo que habían hecho. Monté la válvula de temperatura que le habían quitado y se solucionó la falla, ya que tenía más de un mes con esa falla, ¿sí? Y estos casos son interesantes, como nos dice nuestro amigo, porque a veces cuando llega un auto y lógicamente el cliente nos explica todo el historial de lo que habían hecho, resulta que han hecho un montón de cosas y ahí toca comenzar a echar cabeza para ver qué puede ser la falla, ¿sí? Suele suceder a veces esos casos en que ya han cambiado todo, como suele decir en los talleres, lo único que falta es cambiar el color del carro, porque ya se han cambiado todas las piezas y la falla persiste. Perfecto. Déjenme ver por aquí, creo que ya me salté ese comentario. Vamos a ver por acá. Qué gusto, muchas gracias por los comentarios, por los aportes. Esto ayuda muchísimo, en este caso, a evolucionar. ¿Sí? Perfecto, por ahí también hay preguntas de fallas. Les pido, por favor, que nos apoyen para también poder contestar y poder no alargarnos en la sesión del día de hoy y poder, en este caso, cumplir con los objetivos, que nos falta todavía un temita para poderles comentar. ¿Sí? Tuve una falla, dice Alexander. En un Chevrolet no aceleraba, el escáner arrojaba un sensor de cigüeñal, revisando tenía el árbol de levas desgastado. Miren, entonces problemas mecánicos pueden en este caso generar problemas electrónicos. Entonces miren, el énfasis en esta sesión de entrenamiento es que ustedes tengan en cuenta de que cuando yo voy a revisar la parte electrónica, primero tengo que revisar la parte mecánica y me puedo ahorrar muchos problemas en el diagnóstico. ¿Sí? Perfecto. Aquí dice Marco, dice, al generar un Mahindra, el sensor de temperatura ambiente no me dejaba. Con un potenciómetro subí la temperatura y se regeneró sin problema. Eso nos da siempre que debemos tener en cuenta todo. Perfecto, Marco, muchas gracias por esa experiencia. Por acá ya están compartiendo un poco ya algunos comentarios
en relación a las preguntas que está haciendo la comunidad. Y qué gusto, muchas gracias por compartir, ¿sí? Perfecto. Por acá igualmente, Cristian, dice algún tema de un tema de un aveo. Por favor, les pido que en este caso nos apoyemos y podamos dar ideas, ¿sí? Esa es la parte importante en este espacio también. Déjenme ver. Vamos a ver, dice, ¿cuánto debe ser la compresión mínima de un motor a gasolina? ¿Sí? Depende si estás al nivel del mar o en este caso estás en altura. Los parámetros cambian mucho, ¿sí? Cuando uno revisa la información de los fabricantes en las especificaciones, todo está a nivel del mar. Entonces, por ejemplo, un vehículo a gasolina a nivel del mar, una compresión mínima puede estar en los 140 PSI. Y cuando vamos a altura, probablemente la compresión mínima esté aceptable en unos 110 PSI. Entonces, hay que entender un poco las condiciones de altura en las cuales se puedan presentar. Y no son valores que aplican para todos los autos. Cada marca, cada motor va a tener, en este caso, distintos valores. Y hay que tener muy en cuenta que la compresión en motores Atkinson, ciclo Atkinson, que son los vehículos híbridos normalmente, o vehículos como Mazda que tienen Skyactiv, estos vehículos tienen un ciclo de funcionamiento que es distinto al otro. Se llama ciclo Atkinson y la compresión es extremadamente baja. Un motor con ciclo Atkinson, en términos generales, podría dar a nivel del mar unos 110 PSI, ¿sí? Y a nivel como mínimo, ¿no? Que está ok, y a nivel del mar unos, o oh no, perdón, al revés, a nivel del mar unos 110 PSI y en altura unos 80 PSI. Entonces aquí también suele haber confusión porque dicen, mido este motor y me da 80 PSI en altura, hay que reparar el motor y no es así. Es un ciclo Atkinson que tiene un ciclo de funcionamiento distinto y la compresión es mucho más baja, ¿ok? Perfecto. Muy bien, vamos a ver por acá. Igualmente hay unas preguntas que les invito a la comunidad que sigan aportando. Vamos directamente con las experiencias. Renato dice, tuve un caso de motor Toyota, no había chispa en las bujías, se cambió la bobina captadora, tampoco pasaba chispa, se probó el pulso de retorno de la captadora de la computadora y no había pulso. Se revisó la computadora, se encontró dos condensadores quemados, se cambió y funcionó todo ok. Miren, excelente experiencia, miren, ahí tenemos ya un tema de análisis un poco más profundo para poder en este caso llegar a un diagnóstico, ¿no? Ya revisar señales y revisar en este caso ya cómo funciona el componente. Dice Roberto, ¿cuál fue la clase de hoy? La clase de hoy estamos, Roberto, en una maratón de clases preparatorias para el Grand Prix. Es la clase número 4. Y el tema de la clase número 4 es no le eches toda la culpa a la electrónica. Estamos en esas sesiones de entrenamiento compartiendo experiencias. Y está muy, muy interesante, muy, muy bueno. Y adicional a eso, para registrarse en el Grand Prix, que va a ser a fin de mes, tienen que ingresar a cerebrocomocomputador.com, donde van a poder registrarse al evento. Pero estas clases gratuitas, tanto las preparatorias como el Grand Prix, en este caso las estamos haciendo de secuencia todos los días a la misma hora, mismo canal, ¿ok? Perfecto, vamos con el caso de Enrique y ahí ya voy con la última parte para poder cerrar la sesión del día de hoy. Dice, Enrique dice lo que me pasó en una camioneta Nissan, el motor consumía aceite en demasía. El cliente decidió re reemplazar el motor al ponerlo en marcha en ralentí. No problema, pero al acelerar la compresión salía por la admisión. El problema fue el catalizador obstruido. Perfecto, Enrique. Esto me hace acuerdo a un caso, cuando yo fui técnico, había un caso interesante en el cual los motores consumían, sí, motores de camionetas consumían aceite. Y claro, en ese consumo de aceite comenzaron a analizar los ingenieros de la marca y todo lo demás, el tema de reparación de motor, cabezote, todo lo que correspondía a la parte mecánica, porque los motores consumían aceite. Bueno, este motor en particular, porque era un motor y una camioneta en particular. Entonces yo no estuve directamente involucrado en el caso, pero cuando estaba como técnico y estaba haciendo en este caso la entrevista, creo que era, para poder trabajar en ese taller como técnico, me hicieron esta pregunta. ¿Qué crees que había pasado en este caso? El motor consumía mucho aceite, cambiaron cabezotes, repararon motor, un montón de cosas y seguía consumiendo aceite. ¿Sí? Entonces, claro, a mí lo que se me vino a la mente de primera era el tema de la válvula PCB. La válvula PCB es la ventilación positiva del cárter que sube, en este caso, los gases que se generan de combustión en el bloque de cilindros hacia la admisión para que sean consumidos. Entonces, ¿qué pasaba en este caso en particular? Era que la válvula se quedaba abierta. Entonces, con la succión del motor, el aceite iba a la admisión y se consumía. Entonces, nunca fue un problema de reparación de motor, nunca fue un tema de cabezote, culata, tapa de cilindros. Al final era el problema de la válvula PCB. Miren, entonces vamos a acordarnos un poco de experiencias y son muy buenas para poderlas tomar en cuenta. ¿Sí? Perfecto. Pues vamos con la última parte, mi gente, para cerrar la sesión del día de hoy. Siempre digo que voy a hacer una sesión corta
Y nunca pasa eso, siempre nos alargamos. Pero bueno, qué gusto poder servirles, poder compartir y poder estar en este espacio. Estamos en fin de semana, mucha gente conectada. Les agradezco por el tiempo y mañana también hacemos otra transmisión y la siguiente semana hasta poder llegar al Grand Prix muy preparados con todos estos temas que estamos abordando, ¿sí? Miren, hay dos formas de hacer un diagnóstico rápido de la parte mecánica, ¿sí? ¿Cómo es esto? Yo puedo hacer una verificación de compresión, prueba de fuga de cilindros, puedo utilizar vacómetro, puedo hacer muchas pruebas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un tema de sincronización de distribución, tenemos que desmontar la tapa para ver las marcas, ¿sí? Si el motor no tiene marcas, como hay muchos motores que tienen herramienta especial y no hay marcas en las poleas, no hay chavetes, no hay nada, se me complica un poco la situación, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Si yo quiero ver un motor, en este caso, que esté bien sincronizado, yo lo que puedo hacer es utilizar un transductor, ¿sí? Como este. Este es un transductor fabricado. Los transductores de los osciloscopios son caros, ¿sí? Pero esto no quiere decir que esto no sirva. Esto funciona bastante bien. Es un transductor, se compra un transductor de 300 PSI para un motor a gasolina y uno de 500 PSI, porque no he visto más de mayor presión en estos pequeños, para un motor diésel, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner un acople de compresor, conecto mi manómetro o mi manguera, en este caso del probador de fuga de cilindro, no tiene que tener la aguja, ¿no? Porque esto a veces complica que se utiliza la manguera del compresómetro, pero esta manguera tiene una aguja, ¿no? Entonces, tiene que tener vacía, tiene que ser una manguera hueca. Entonces, mandamos, en este caso, la presión del cilindro número uno, saco la bujía, pongo en este caso el transductor, energizo el transductor, pongo mi osciloscopio, enciendo el motor, no tiene que ser más de 10 minutos porque no está trabajando el cilindro en el que estoy haciendo la verificación. Y luego lo que voy a hacer es, mediante las gráficas que me dé, puedo revisar cómo está la sincronización del motor, puedo verificar cómo está la admisión con el vacío, a medida de como un vacómetro, y también puedo verificar cómo está el escape. Entonces, con la interpretación de estas gráficas del transductor, yo puedo ahorrarme el proceso mecánico de desarmar muchas cosas y puedo, en este caso, llevar a cabo un diagnóstico rápido de cómo está la sincronización, cómo está el vacío, cómo está, en este caso, el escape, y sirve mucho, ¿sí? Ese es uno de los tips que les quería compartir en el caso de que queramos utilizar herramientas o técnicas un poco más avanzadas para poder hacer un diagnóstico mecánico apoyado del osciloscopio y la parte electrónica, ¿ok? Y el otro proceso que les quiero compartir, porque lógicamente en el diagnóstico lo que necesitamos es ahorrar tiempo, ¿sí? Si yo tengo una duda, en este caso de la compresión del motor, yo puedo hacer un procedimiento que es muy útil. Y este procedimiento es verificar básicamente la compresión relativa. ¿Qué es la compresión relativa? Es mediante el consumo de corriente que tiene el motor de arranque, al momento de que da arranque el motor, yo puedo conectar una grampa. Tiene que ser una grampa grande de 650 amperios más o menos, porque lógicamente el cable de la batería es grueso y la de 65 amperios no da. Entonces, por lógica, tengo que usar una grampa de amperaje grande, conecto mi osciloscopio y saco el consumo de corriente que tengo en cada uno de los cilindros para poder determinar cómo están. Ahí no me va a dar mucho o no me va a importar mucho los valores. Lo que me va a importar es ver la gráfica o las onditas que se generan para ver si están parejas. Si todas están parejas en los cilindros, quiere decir que ese motor probablemente esté en buen estado. O sea, tiene un desgaste, pero está en buen estado. No es un valor concluyente como este. O sea, medir la compresión con el manómetro es el valor exacto de presión que tiene el cilindro, ¿ok? Cuando yo mido compresión, en este caso relativa, lo que estoy midiendo o comparando es el cilindro que tiene más compresión con el que tiene menos compresión. Si los cilindros están parejos, esto quiere decir que el motor está aceptable. Pero si en esta compresión relativa, que no me demoro ni más de 5 minutos porque es extremadamente rápida, veo que un cilindro está extremadamente alto y otro está bajo, entonces ahí sí, me voy al cilindro que está bajo, mido compresión y probablemente tengo un problema de desgaste en el cilindro. Estos dos procedimientos me van a ayudar muchísimo a ser rápido en la medición de pruebas, por lo menos mecánicas, en lo que es la parte de motor. ¿Ok? Entonces, miren, estos dos tips importantes, eso es lo que les quería compartir. A veces hay herramientas o procedimientos que nos hacen mucho más rápido el proceso, pero lógicamente todo lo que nosotros conocemos como un vacuómetro, un compresómetro, un probador de cilindros, esta herramienta que les comenté hace un momento, que es el medidor de presión de gases de escape, ayuda mucho para poder levantar información, descartar posibles fallas y comenzar a centrarme en la parte electrónica, ¿ok? Entonces, miren, en conclusión, cuando tenemos un problema electrónico, tenemos un problema de códigos de avería, tenemos un problema en la gestión de control de motor de motor o algún sistema auxiliar, por ejemplo, transmisión automática, alguna cuestión así,
Nosotros lo que tenemos que centrarnos en primera instancia es en hacer una inspección de la parte mecánica. La parte mecánica es importante. La parte mecánica puede encubrir o puede esconder problemas que son reflejados con la parte, en este caso, electrónica. ¿Sí? Así que, mi gente, espero les haya gustado la sesión del día de hoy. Por ahí nos quedaron todavía algunos comentarios, muchos comentarios. Voy a ver si es que aprovechamos en estos minutos para poder, en este caso, miren ahí Javier dice, este es mi número, creo que para que puedan brindarle también ayuda, alguna cuestión, vamos a ver. Ya voy a leer, más luego a leer los mensajes, no alcanzo a leer todos los mensajes, pero les agradezco mucho por escribir, por participar, por compartirnos sus experiencias. Déjenme ver. Vamos a ver si es que compartimos una más. Me quedé en Enrique, perfecto. Vamos a ver Rafael. ¿Sí? Rafael también nos está contando un tema de un problema en un Hyundai. Y dice, vamos a ver qué nos dice Rafael. ¿Sí? Dice, tengo un Hyundai, en este caso Starex diésel con caja automática. Cuando salgo de la marcha, acelera rápidamente, entra en primera, en segunda velocidad. Todo normal, pero cuando el motor llega a 2.500 o 2.800 o 3.000 revoluciones, para la tercera velocidad se apaga el motor y no arranca, dice. Un caso extraño. Tengo que desconectar la batería para que vuelva a arrancar el motor. El diagnóstico es del P1181, regulador de presión de combustible. Cambié el regulador de otro vehículo, pero el mismo problema. Perfecto. Miren, este es un caso bastante interesante. Algo está asociando la falla con la transmisión. Hay que tal vez verificar un poco más el código, el proceso. Ahí les invito también a que compartan un poco de experiencias, a ver si podemos ayudarle a Rafael en la resolución de su problema. ¿Sí? Perfecto. Por acá dice Willy, tuve un problema en un Corsa 1.8 haciendo pruebas en la carretera, se apagaba y revisando encontré que el cable del velocímetro estaba roto. Miren, entonces hay cosas que realmente están relacionadas con temas mecánicos y al final nos hacen énfasis en la parte electrónica. ¿Sí? Por acá también Luis nos dice, buenas noches, ingeniero, tuve, gracias por las clases, en los Chevrolet falla mucho las válvulas PCB y al contaminar todo el cuerpo de aceleración se genera múltiples fallas más. Perfecto, mira Luis, ahí es bastante asociado con lo que estábamos conversando. Rodrigo dice, he cambiado varias bombas de gasolina y siempre hay un problema con el medidor de combustible. Cableados perfectos, conectores buenos, la resistencia del flotante trabajando y no marcaba la gasolina como es. Es decir, tiene medio tanque y marca cuarto. Luego, al llenar el tanque, la computadora registra el ohms y regula el medidor en el clúster. Miren, alguna cuestión bastante interesante y bastante particular. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, mi gente. Creo que estamos de aquí. Perfecto. Dice por acá Roberto, dice, ¿me puede ingresar el link para ingresar a la próxima clase? Roberto, mira, es fácil el proceso. Les voy a explicar a todos en estos dos minutitos antes de cerrar la sesión. ¿Ok? Ustedes lo que tienen que hacer para poder entrar al grupo y recibir las notificaciones por WhatsApp es lo siguiente. Porque esto ayuda mucho. A veces nos perdemos las clases porque no podemos entrar a la plataforma, no nos acordamos, nos olvidamos. Entonces vamos a en este caso, entender cómo hacer el proceso. ¿Okay? Les voy a explicar rápidamente. Déjenme ver por aquí. Pues lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Ya les comparto la pantalla y voy explicando para la gente de TikTok, aunque en TikTok ustedes tienen en la bio, tienen el acceso directo al grupo de WhatsApp, entonces es mucho más fácil para la gente de TikTok, ¿ok? Vamos a ver por acá, les comparto un poco el proceso. Entonces, lo que van a hacer es, van a digitar cerebro como computador en su explorador, ¿sí? Ahí van a entrar a esta página donde les dice el tema del Grand Prix, faltan 8 días, todavía tenemos 8 días de clases preparatorias, y van a dar clic en este botón donde dice quiero arreglar fallas en minutos, ¿ok? Ahí les indica que ingresen correo electrónico, en este caso nombre, correo electrónico, y todo lo demás para poder ingresar, ¿ok? Al momento que ustedes ingresan a la página, ustedes van a poder registrarse con el correo electrónico y ahí van a tener una página o un botoncito de WhatsApp donde ustedes pueden ingresar directamente al grupo de WhatsApp y ahí les va a llegar ese grupo de WhatsApp. La verdad es que no es para molestar, es un grupo para compartir información y los links de las clases, nada más. Entonces, básicamente lo que va a suceder ahí es que ustedes, al momento que ingresen al grupo, van a tener notificaciones y van a tener los links para poder, en este caso, ingresar. Entonces, Roberto, te invito a que hagas este procedimiento, que te unas al grupo y al final ahí vas a recibir todas las notificaciones para ingresar a las siguientes clases y también vas a estar registrado para lo que es el Grand Prix. ¿Sí? Perfecto.
Por aquí creo que hay aportes también. Jaime dice, tiene que revisar el sistema completo de inyección diésel. Dice, me entiendo para el compañero que está trabajando o tiene problemas en este caso en la presión en el vehículo que nos comentaste anteriormente. Sí, perfecto. Listo, mi gente. Les agradezco mucho por el tiempo. Llegamos a la hora. La verdad es que no era necesario o no era, en este caso, de pasarnos mucho tiempo en la sesión, pero la verdad es que todos los comentarios, experiencias y todo lo que hemos compartido ha sido muy gratificante y el objetivo, lógicamente, en estas sesiones de preparación es servirles, que entendamos mucho más cómo en este caso está confirmado o cómo está configurado el tema de una estrategia de diagnóstico. Por ahí me perdí un poco, estaban hablando por WhatsApp, no han enviado notificaciones, dice Elkin. Perfecto, vamos a ver qué aconteció con ese tema para poder resolver el tema. Perfecto, mi gente, un fuerte abrazo, les agradezco mucho, espero que les haya gustado la sesión del día de hoy. El día de mañana tenemos otra sesión interesante y vamos preparando y vamos arrancando con todos los preparativos para el Grand Prix y es llegar al 100% al tema del Grand Prix. Así que, mi gente, un fuerte abrazo, estamos de contacto, que descansen, una feliz noche para todos, nos vemos el día de mañana, misma hora, mismo canal. ¿Sí? Muchas gracias a todos, cuídense, un fuerte abrazo.